Señor, abre mis labios. Misericordia.
Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Cantad al Señor en la asamblea de los fieles. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuenes tu alabanza en la asamblea de los fieles. Jesús se dedica por su creador, los hijos de Sion por su con danzas, cantaré
Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Ciudad de nuestro Dios en su monte santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Agradecida sea la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres del error, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Sus pecados, por la engaña
como piedras vivas edificadas sobre Cristo, la piedra escogida, oremos al Padre Todopoderoso por su Iglesia amada y confesemos nuestra fe en ella diciendo: esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Padre del cielo, tú que eres el labrador de la vid, guarda, purifica y acrecienta tu viña, haciendo que sus sarmientos llenen toda la tierra. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Pastor eterno, protege y acrecienta tu rebaño, y haz que todas las ovejas se reúnan en un solo redil bajo el callado del único pastor, Jesucristo tu Hijo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Sembrador todopoderoso, siembra la palabra en tu campo y haz que dé frutos del 100 por 1 para la vida eterna. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Arquitecto prudente, santifica tu familia que es la Iglesia y haz que aparezca ante el mundo como ciudad celestial, esposa sin tacha y Jerusalén del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Señor, tú que con piedras vivas y elegidas edificas el templo eterno de tu gloria, acrecienta los dones que el Espíritu ha dado a la Iglesia para que tu pueblo fiel, creciendo como cuerpo de Cristo, llegue a ser la nueva y definitiva Jerusalén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta encontrar a Dios en Sion. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su templecito sagrado, como así lo pidió ella, para la celebración de esta Sagrada Eucaristía. Y hoy recibimos con mucha alegría a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de la Asociación de Comerciantes en Pequeños Semifijos No Asalariados Benito Juárez, AC. Nos unimos a todos ustedes, hermanas y hermanos peregrinos, en este homenaje de amor que hoy han venido a rendirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y ponemos en sus manos maternales las necesidades de todos ustedes, de su trabajo, de su familia, todo lo que ustedes traen en su corazón y hoy han venido a pedirle, a suplicarle con fe. Pedimos también por todos ustedes que de diferentes lugares este día también han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, que ella escuche su oración, su petición, su acción de gracias. Pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, como todos los días a esta hora lo hacemos,
y también por nuestros hermanos y hermanas cuyos nombres están escritos en estas listas frente al altar durante todo este mes de noviembre, que pedimos por todos nuestros seres queridos difuntos. En fin, pedimos por las necesidades de este pueblo de México, sobre todo todos aquellos hermanos nuestros que han sido afectados por las lluvias, los huracanes pasados, para que llegue a ellos la ayuda que está necesitando. A los pies de Santa María de Guadalupe vamos a disponernos a celebrar esta Eucaristía, hoy que celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gracias por ver.
Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos. Pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso que ustedes son ese templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Siempre habite ahí mi nombre.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Hermanas, hermanos, el apóstol San Pablo en la primera lectura nos ha dicho que somos templos vivos de Dios. Al celebrar la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, que es el primer gran templo cristiano construido en Roma después de las persecuciones por el emperador Constantino, esto en el siglo IV, aproximadamente entre el año 320-324. La Basílica de San Juan de Letrán es la catedral del Papa como obispo de Roma. Esta basílica es símbolo de todas las comunidades cristianas con Roma y nos recuerda que todos estamos construidos sobre el mismo cimiento que es Jesucristo. Cada uno de nosotros participamos en la construcción de la Iglesia. Ya San Agustín recomienda: cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo y es lo que escuchamos precisamente en la primera lectura, que dice: cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá, hermanas y hermanos, conservemos nuestra alma hermosa, limpia, como le agrada precisamente a Dios que seamos nosotros sus templos santos.
Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma, o sea, cuando está en estado de gracia, es decir, cuando no está la presencia del pecado mortal o el pecado grave. Aquí en esta Basílica de Santa María de Guadalupe, a petición de nuestra misma Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, pidió que se le construyera su templecito sagrado para darnos a Él, que es todo su amor, Jesucristo nuestro Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Dónde estamos aquí reunidos? ¿Y cuántos precisamente en la antigua basílica, hoy templo expiatorio? Tantas cosas que han pasado. Ahora aquí estamos celebrando esta Eucaristía. Esas cosas importantes que han pasado para millones y millones de católicos. Muchos han sido bautizados aquí, en este templo o en estos templos de manera particular, la antigua basílica y esta nueva, y han iniciado así muchos que han sido bautizados en estos templos, han iniciado así su camino cristiano. Muchos han recibido también la primera comunión. También, ¿cuántos millones han asistido a misa cada domingo y entre semana? Muchos también han recibido el sacramento de la confirmación o han celebrado su matrimonio o el sacramento de la reconciliación o la unción de los enfermos, el orden sagrado del presbiterado. Y muchísimos más han venido a decir el último adiós y a rezar por algún pariente o algún amigo difunto. O han venido aquí millones y millones a postrarse y suplicar la intercesión de nuestra buena madre la Virgen de Guadalupe ante su Hijo Jesucristo el Señor, por quien el verdaderísimo Dios, por quien se vive, por cualquier necesidad. Este templo, basílica, es una señal visible de todo esto y todas las iglesias nos recuerdan que Dios está presente en medio de los hombres. Eso es lo que hemos de tener presente. Dios aquí está presente. Todos nosotros hemos sido consagrados templo de Dios el día de nuestro bautismo. Por esa razón, todo hombre merece respeto, estimación, valoración. Si alguno destruye el templo de Dios, Él lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes, nos ha dicho San Pablo en esa primera lectura de hoy. Cada hombre, por tanto, cada hombre y cada mujer son sagrados, hermanas y hermanos. No podemos convertir a nuestro hermano en esclavo o servidor nuestro, en alguien a quien no sabemos perdonar, comprender, ayudar. Nadie es instrumento, nadie un productor o un objeto de placer para nosotros. Cada hombre y cada mujer, sea barrendero o artista de cine o telenovela, sea gobernante, cualquier tipo de cargo político que tenga, o un obrero sin trabajo, sea viejo, sea niño, sea un ejecutivo triunfador o un minusválido, sea una mujer llena de belleza
o una mujer fea, sea un policía, sea quien sea, negro o blanco, migrante o no, todos son sagrados, son templo de Dios. Y no tan fácil se destruye, porque claro nos dice el apóstol, él lo destruirá porque el templo de Dios es santo. Tan fácilmente como hoy se destruyen ese templo de Dios por todo lo que nosotros vemos y constatamos en el mundo y en nuestro territorio nacional, destruir la vida. Por eso todos son merecedores de todo amor, de todo respeto y de toda comprensión. Por eso hoy que la Eucaristía nos haga vivir más intensamente los cimientos de nuestra fe, que siempre que entremos en este templo, basílica o en cualquier otra iglesia, o siempre que pasemos por delante de la misma, se renueven estos cimientos. Sobre todo, hemos de dar frutos en el cumplimiento de los mandamientos, especialmente el mandamiento nuevo del amor, de la caridad, que es el cimiento que sostiene a la Iglesia fundada por Cristo. Porque vivir de esta manera el cristiano en el amor, que es lo único que Cristo nos manda, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Vivir en el amor es vivir haciéndonos el bien siempre. Y quien no vive haciendo el bien, no está en ese camino que Cristo nos ha trazado para llegar a participar de ese reino eterno de su gloria. Pidamos hoy la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, que nos conceda la gracia de procurar la limpieza de nuestra alma, que si están allí precisamente esas mesas que son los vicios nuestros, que Cristo los derribe y que verdaderamente que tire esas mesas del pecado y que nos dé la limpieza de nuestra alma, para que así el Dios Trino y Uno tenga un lugar digno donde habitar. Que así sea. Hermanas, hermanos, como miembros integrados de la construcción de la Iglesia y convertidos en piedras vivas del templo donde Dios habita con su pueblo, dirijamos nuestra oración al Padre y supliquémosle por todos los hombres, diciendo a cada petición: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que la Iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de su obispo, el Papa Francisco, se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma, con sus presbíteros y diáconos, sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinan a aquella ciudad, buscando el centro de la unidad católica y de la comunión de todos los que creen en Cristo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que todos los que viven rodeados de materialismo o se ven oprimidos por la miseria o el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los cuales es imagen y primicia la Iglesia peregrina en el mundo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que todos nosotros,
incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos gloriemos siempre de pertenecer a la Iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la Asociación de Comerciantes en Pequeños Semifijos, no asalariados Benito Juárez, AC, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Y por todos los enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, y nuestros hermanos ancianos, para que a todos llegue la gracia del Señor, le llegue la fortaleza por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Oremos. Señor del cielo y de la tierra, que no puede ser contenido en ningún sitio, pero que has querido significar tu presencia entre los hombres por medio de edificios consagrados a tu nombre, escucha nuestra oración y a nosotros y a todos los que con espíritu de oración acuden a la Basílica de Letrán. Concédenos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en toda casa consagrada a la oración, te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Pedimos por aquellos cuyos nombres están escritos en estas listas frente al altar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre y pidámosle que nos dé el pan de cada día como Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
semilla nunca habrá, fue Dios quien la plantó. La hija predilecta sí germina en nuestra nación. Surgió milagro del rosal, la rosa incrédula admiró la fe como manantial. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.